¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran XXXIII grabando un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. Pues sí, ya viste cómo acabó la cosa. Nos ha denunciado aquí este, porque hemos denunciado al sumeriano, entiendo. Nosotros hemos denunciado al sumeriano, puesto que ha hecho caso omiso de que no se ponga cerca y de hecho se ha plantado aquí, como ya viste en el anterior episodio, y esto yo ya no lo puedo consentir. Y vamos a ir por ellos, ¿no? A ver cómo va la cosa. De hecho, si va muy bien la cosa, tienen arietes y demás. Bueno, hemos subido lo que hemos podido con el poco oro, no hemos quedado sin oro. Esta gente a ballesteros, no tenemos de todas formas para subir a mosqueteros, a los guerreros. Tenemos que ir por este salitre, no nos queda otra. O por este, como dijimos, y teníamos algunas cosillas más. Y lo vamos a hacer, y además tendremos otra ciudad costera, que creo que es importante. El tema es que no pasa ningún río por aquí, entonces me gustaría que fuera... A lo mejor soy capaz de pillarla aquí, mejor. Y vamos a tener el río al lado, y vamos a tener el salitre, aunque no tengamos este recurso de lujo y algo más. Bueno, vamos a ver qué tal vamos. No sé. Aquí va a crecer más rápido la ciudad al lado del río, con su acueducto, su molino y sus leches. Bueno, vamos a ver. Siguiente turno. Vale, este... Bueno, todavía no es mi turno. Esperando órdenes. ¿Quién espera órdenes? Tú lo que tienes que hacer es esa granja para darle alimento a guarulos. Eso es. ¡Ay, no! ¡Atención! Vale, ya solo queda uno, que lo haremos seguramente en el pastizal. Tenemos el barquito de pesca. No me acuerdo en cuántos turnos crecía, pero creo que lo estoy logrando reducir bastante, que es de lo que se trata. Sao Paulo está haciendo sus murallas y Río de Janeiro está haciendo un centro comercial para obtener las cuatro rutas necesarias que nos pedía a un tipo de tecnología o investigación. Siguiente turno. Yo creo que ya tenemos Casus Belli. ¿Qué dice, Flo? A mí no me pongan me señale con esa manica. Vale, muchas gracias. Estoy haciendo ciudades con puertos y voy poquito a poco. Señores, que me agobiáis. Vienen esta gente a convertirme. Bueno, pues que me conviertan. Total, me van a quitar de no sé qué, a ponerme no sé qué. A ver, me van a quitar de... Mira, joder. ¡Ey, qué bueno, tío! No tengo ídolo. Y aquí va a haber... China que me quiere poner al taoísmo y Alemania me quiere poner al catolicismo. Bueno, no sé qué deciros. Vale, necesitamos hacer que también esta ciudad crezca más rápido. A ver si cuando termine con el centro comercial le hacemos todas estas granjas y todas estas cosas. Bueno, y le tenemos que recuperar esto, que el tema de los servicios, ¿eh? Lo sé. ¿Quién espera órdenes? Vale. ¿Ya podemos declararle la guerra a este? Todavía no. Todavía no tenemos casi... Mira qué cara más mala leche se la ha puesto, tío. Los rizos no vea, tío. Oh, Dios, este va a pegar fuerte, ¿eh? Va a pegar fuerte. Yo no sé su gente, pero él va a pegar fuerte de narices. Joder, ¿qué ha hecho el ordeñador? El ordeñador ha hecho ahí... La tarjeta gráfica ha hecho ahí un extraño ha hecho. Vale, ¿quién espera órdenes? Necesito que crezcáis rápido, como estoy diciendo. Esto es lo que dejamos a la mitad de hacerse. Sí, vale. Que era el... No me acuerdo lo que era ya. Esto que lo tenemos que reparar. Y tú, que quedan dos. Aquí vamos a tener producción si hacemos esto. Este lo tenemos ya. Vale, pues vente aquí a hacer la granja. A ver si logramos crecer más rápido. En 5 turnos creceríamos. No vamos mal. Bueno, me voy a poner aquí en vez de donde está, porque tendré solamente el paso de río ya. Y aquí no, aquí tendría un movimiento más un paso de río. Aquí yo creo que desde aquí podré acceder más fácilmente a su sitio. Este constructor va a hacer el pastizal, que nos va a dar producción y nos va a dar... bueno. Mira. Tenemos aquí... Pero vamos, esto que se preocupe. Este hay que tener cuidado porque este me va a querer cascar a este agente. Bueno, sigue descubriendo por ahí, a ver qué hay. Vale. A ver si encontramos un sitio bueno. Otra ciudad.
Otra ciudad de amarillo y rojo. Amarillo y rojo, si no es España. Uy, qué musiquita. Amarillo y rojo teníamos ya a alguien, ¿no? Es este mismo. No me acuerdo quién era. Vale. Hemos descubierto ¿qué? Una aldea tribal. ¿Dónde? Aquí. Pff, ya, pero si yo tengo que... Cuidado con estos arqueros que nos endiñan, lo sabéis, ¿no? Mira que bueno, sal y todo, tío. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Vas descubriendo por aquí, por lo que veo, vas costeando, ¿vale? Vale, pues sigue, sigue. No vas mal, no vas mal. Ah, peligro. No quiere autoexplorar por peligro porque se ha encontrado con esta gente. Bueno, yo te quito de al lado de esta gente, tampoco pasa nada. Tía, sal, hierro. Está aquí, nosotros estamos aquí. Vale, vale, y ya si tienes salitre ya sería... Vale, ya sería lo bueno. A ver, todavía no, ¿no? Todavía no. Fortifícate. ¿Qué mierda, tío, el salitre? Voy a hacer un colono ya en el momento que pueda. Mandamos enviado. Grecia, no. Esta gente da tema militar, tema cultura, tema militar, tema... Mira, producción. Toronto. Toronto, Toronto entero, que no tiene sucerano. Hombre, me interesan que estén cerca por el tema. ¿Toronto dónde está? Joder, a tomar por culo, tío. Pero bueno, si fundamos por aquí, me ayudará por aquí, ¿no? Pero Toronto está a tomar por culo. Oros. Se va a enfadar Grecia conmigo, tío, seguro. Vamos por un militar. Y Kabul así nos ayuda. Kabul, ¿dónde lo teníamos? Kabul. Kabul está aquí. Joder, también está a tomar por culo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos cerca? A Jerusalén. Pero Jerusalén es ciudad-estado de este, que es lo que decimos, que se va a enfadar. De Grecia. Y Ereván está a tomar por saco también. Y Namadol... Es de Grecia también. Mira todo lo que tiene Grecia aquí, tío. Mira, un gran artista, un gran músico, un gran... Joder, ¿cómo va? Tiene ciudades para dar y para regalar, tío. ¿Qué hacemos, tío? ¿Le tocamos los huitos? ¿Le damos allá a Jerusalén? Pero yo que fe, tampoco quiero. Para tocarle los huitos le tocamos con Ásterdam. Venga, con Ásterdam le vamos a tocar los huitos. Que me da oros, oros. Ok. ¿Quién espera órdenes? Tú, sigue por ahí, tío. Vente. ¡Hostia! Uy. Vale, este no quiere que toque a Ásterdam. Vale, 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 vale. Pues no tocamos Ásterdam. Mira, Alemania tiene un gran general por aquí. Vale, por aquí está la frontera alemana. Estos son los del Congo. Vale, Alemania, acordarse, no quiere que toque a esta ciudad-estado, ¿eh? A Ámsterdam, ¿vale? Y no lo entiendo porque es suzerano de Grecia. No termino de entenderlo. Con lo cual, ese enviado se ha quedado ahí y no podemos hacer más nada con él. Y valiente mierda. Pues entonces vamos a ir a por Toronto, que nos va a dar producción, a fin de cuentas. Y no tiene suzerano. Y para cuando crucemos el charco y colonicemos, nos va a venir bien, quizás. ¿Vale? Yo me lo digo todo solo, pero ustedes sabréis. Vale, hacemos esa granjita. Una, dos. A ver si terminas tú ya, tío. Esto es interminable, ¿eh? Aquí hay un bug del juego, ¿lo veis? Está como... como rajado el mapa ahí, tío. ¿Lo veis? Mira, mira, ¿eh? Aquí una raya rara y ahora es algo así, se ve como... Mira, ¿veis? ¡Bug, bug, bug! Vale, ¿quién necesita alojamientos? Sao Paulo, mira, mira, joder, no hay gente aquí. Mira, mira, hasta un... Están peleando por ahí. Una mente educada es capaz de albergar un pensamiento. Universidad, sí señor. Sin aceptarlo. Sí señor. Aristóteles, sí señor. Hostia, cuidado, cuidado con esto. Cuidado con este que ya sabemos lo que puede pasar. Y ahora tengo mi arquero allí, con lo cual...
No sé si con el piquero le llegaré. No sé si con esto. Hostia, menos mal. Muy bien. Vale, ya este no se lo lleva, que es importante. Este va a hacer otra granja aquí. Y no, mejor aquí una cantera. Una cantera aquí mejor, ¿verdad? Eso, venga, vente aquí. Elegimos investigación. Ah, espérate, este que quiere hacer un pastizal. Sí, sí, traje yo. ¡Toma! ¡Qué tío más así! Entonces taparse los oídos cuando veáis que un constructor va a hacer algo, ¿eh? Lo digo porque después no os quejáis de que la madre que te trajo el grito que me pega a la oreja. No vale escuchar esto con casco, porque os puede dar vaciado el metal, bombarda. Interesante, pero es que no tengo todavía salitre y no tengo pólvora. Y además íbamos por donde íbamos. Íbamos buscando, ¿vale? Este, que me lo recomienda, ¿vale? Cartografía. Me va a dar más uno en parto barco pesquero, que tenemos dos ahora mismo, que ya recuerde. Y más uno de movimiento para todas las unidades embarcadas. Fabricación en serie. Ciencia. Necesita faro y puerto. Para el astillero. Arsenal de Venecia. Dos puntos de gran ingeniero por turno. Sí. 16 turnos, te cagas, tío. Y además 16 turnos, perdona, pero es que me va a pedir también que haga esto, ¿no? A ver, está todo hecho esto. ¿Por qué sale punteado? En vez de... Vale, pues me va a pedir por cojones. No, ya está, ya lo tengo los dos. Vale, pues sí, vamos a hacer esto. Hostia, la banca. La banca. Ten el principio de los gremios. Construye un aserradero. Vale, vamos a intentar hacer ese aserradero. Vamos a intentar hacer, me aconseja este. La carabela. Vamos por aquí, tíos. Ciencia y 16 turnos. Necesito en 16 turnos construir un aserradero. Muy fácil porque había... Bueno, no porque he gastado ya todos los constructores, creo. A ver. Creo que he gastado todos los constructores justo en el turno anterior. Así que seguro que sí, vamos. Joder, tío. Pues nada, haremos... Mira, este está falto de espacio, decía. A ver si termina con... Joder, este es que... Aquí hay que terminar con las murallas, tío. Bueno, a ver. Tranquilo, que yo solo estoy de paso. Vengo por aquí, vengo a investigar solamente. Mira el Congo, todo lo que tiene aquí. Uy, Congo y Alemania. Congo y Alemania. Huele mal. ¿Quién espera órdenes? Tú, si te doy a autoexplorar ya, sigues tú yo solo, ¿no? ¿Pero por qué te vuelves? Que te va a coger otra vez. ¿Dónde vas, campeón? Vale, si te parece. Todavía me acuerdo de la buena defensa que hicimos de Río de Janeiro, ¿eh? Y cómo paramos los pies, tío, a Pericles por el mar, ¿eh? Vale, aquí sí puedes pasar, ¿no? Pasa. Joder, ¿cómo está esto? Y aquí también puedes pasar. No veas lo que hay aquí, liado, ¿eh? Vilna. Construir una zona industrial. Alojamiento, lo sé. Bárbaros, se acercan bárbaros. ¿Dónde? Ya los matamos, tío. Es que no miro la pantalla cuando tengo que mirar. ¿Has conocido una nueva ciudad de estado? Lo sé, Vilna. Y está pidiéndome zona industrial. Vale, lo sé. Y que me piden, lo sé. Y siguiente turno. ¡Ey! ¿Qué quieres tú? Que te abra las fronteras. Pues si estás muy lejos, ¿para qué quieres mis fronteras abiertas? Que te dé azúcar. Y tú me vas a dar tabaco y oro. Pero tú no me abres las fronteras, ¿no? Ok, espérate. No. Bueno, no me preocupa. Vale, ok. Gracias. A ver si me llevo bien con más gente. ¡Hala! A ti, hijo. A mandar. Aldea descubierta. Lo vi mismo. Si lo descubrimos con las carabelitas, de nada vale. Aldea tri... ¿dónde está la aldea? ¡Ey! Tú puedes pasar. Venga, pasa. Menos mal, porque está todo esto... Mira, diamantes tiene, tío. Mezembe Ebata. De Ezembe Ekongo. De Mbunga Ebenga.
Radiota muy graciosa. There is no human deterrence. Having a weapon is very different from actually using. La disuasión no es ser objeto de vergüenza. Tener armas es muy diferente a usarlas de verdad. Vale, picha, pero yo sé que tú si puedes, me endiña. Tanto pacifismo. Renacimiento era industrial. Teocracia. ¿Para quién? Para Sumeria. Bueno, seguimos siendo aliados. Con este no nos llevamos malamente. Y con el resto estamos hostiles o denunciados. Bueno, todo esto. A todo esto. Tengo Casus Belli, ¿verdad? Pero me da penalización. Si tengo Casus Belli, tío. Indignante, intensa. Bueno, señoras y señores, vamos a tomar esa ciudad. Una guerra contra Sumeria. Declaramos la guerra. ¿Cómo disfrutaremos oyendo vuestro último aliento mientras presenciáis la destrucción de vuestra civilización? Se ríe, ríete. Ah, termina ya que le pueda dar adiós. Venga, dale, aquí. Eso es. Adiós. ¿Qué quiere? Que veas de reírte, ¿no? Adiós, ahora se enfada este. Pero es que me ha puesto la ciudad al lado, campeón. Adiós. Señoras, señores, sabéis lo que toca, ¿no? Sabéis lo que toca, vámonos. Bueno. ¿Vale? Eridu, ¿cómo estás, tío? No has hecho murallas todavía, ¿no? A este me lo voy a coger por aquí. Y esta gente ya verá. Joder, ¿cómo está la cosa por aquí, no? A ver. Espérate. Vamos a ver. Por favor, vamos a ver. Tú sí hay eso. Ah, no. El aserradero me pedían. Vale, menos mal, tío. Menos mal, pues. Vente aquí a hacer el aserradero, tío. Qué bueno. A ver, yo creí que ya lo habíamos cagado. Y aquí he puesto a hacer un constructor. Con lo cual en un momento dado puedo pausarlo. Porque ahora mismo aquí de esta ciudad está. Vale, alojamiento. Pero en el tema de. Bueno, sí, podría dejarlo ya que está, pero. Tres turnos hasta que se haga el constructor. Que termine de hacer el campus, ¿verdad? El campus le queda todavía un montón. Que termine de hacer el campus, que le quedarían todavía un montón, pero que sí, lo prefiero. Que termine el constructor y después haga el campus, vale. Al final, yo mismo me aclaro conmigo mismo, vale. Yo necesito que ustedes os despertéis, ¿sabéis por qué? Que te pongas aquí. Y tú, que dispares aquí. Ustedes protegen la entrada, vale. Tú... No, quédate ahí, no te descubras, pero tú... Sí, porque para que lleguen a ti tienen que pasar por aquí. Vale, vente para acá. No veas si hay... Mira. Vamos a convertir católicos sí o sí. Sí, lo sé que está jodido del tema, pero... A ver cuando terminas de hacer eso. ¿Cómo va de vida? Tiene mucha vida, ¿eh? Tiene mucha vida, no sé si mandarle alguna tropa más. De aquí no quiero, por el tema de cortarle la entrada a esta gente. Y de aquí dejaría al descubierto ante cualquier bárbaro esto. Es que realmente tampoco tengo tantas unidades. Puedo mandar, mira, puedo mandar este para acá y al lancero. Vale, y al lancero, sí. Vente para acá. Y al lancero este se lo llevas aquí a proteger la ciudad. Vale. Siguiente turno. Estamos en guerra, lo sabemos. Estamos en guerra con Sumeria, pero es que no se entera de lo que me está haciendo. Venga, y catolicismo. Bueno, y yo igual que los alemanes, ¿que no? Ahí está. ¿Cómo? Me ha denunciado, tío, que soy una persona belicosa. No me jodas, tío. Es una persona... Mira, los dientes, tío. Hostia, es que aquí cualquier pasito que se da, tío, ¿cómo voy a permitir esto, tío? ¡Otro! ¡Mira lo que me hace con la mano! ¡Me denuncia! Creo que soy una persona belicosa. ¡Joder, tío! ¡Persona belicosa! ¡Otro! Bueno, los alemanes no me denunciarán, ¿no?
Espero. Joder, queda uno por denuncia. Tú me has denunciado también, no sé por qué no ha cambiado hostil a denunciado. Bueno. ¿Tú por qué no puedes? Fuera. No caen, no caen ni la de tres. Está complicado este. Vamos allá. Ya echa humo. Buena señal. ¿Tú qué pasa? No puedes. Ah, sí puedes. Hostia, que tienen mosquete, ¿eh? Este, encima son los que me han robado seguro a la pólvora, tío. Tienen mosquete, ¿eh? Cuidado con eso. Tú, haz esto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ya me queda muy poquito para el tema que teníamos. Lo hemos hecho como debíamos. Cuidado que tienen mosquetes, ¿eh? Cuidado que tienen mosquetes. Y nosotros no, por culpa del salistre de los cojones. Va a haber que hacer un colono ya que pillar el salistre, porque si no, no avanzamos bien. Vale, vente aquí. ¿Quién dispara? Ah, tú disparas, perfecto. Pues, a ver. Se cubren. A esta gente se los cargan. Tú, vente para acá. Aléjate un poco, que no veo. Oh, Dios, ya está, por ahí no podemos seguir. Es pena que nos lancemos al agua y pasemos por aquí. ¿Vale? ¡Mira! ¡Las ballenas! ¿Esto qué es? Has roto tu promesa al Imperio Sumerio. A ver, sí, y él ha roto la promesa de que ya no se iba a poner a mi lado. ¿Qué os digo? Ustedes fortificaros. Vosotros. Ah, siguiente turno. Ahora a esta gente se la van a cargar, ¿eh? No vea. Venga, venirme aquí también. Yo también quiero catolicismo aquí. Oh, joder, venga, quedaba uno. Este era. Ya tenemos a todos denunciados, señores. Belicoso. Los cojones, belicoso, tío. Belicoso es el que se ha plantado ahí, tío. De verdad es que. Venga ahí. Ahora, tú verás, vaya a pelearse aquí por. ¡Ay! ¡Hium! ¡Uf! ¡Vaya tela! ¡Uf! Tú. Vamos a ver, vamos a primero a dandiñar esto para dejarlo blandito, como ya sabéis que suelo hacer. A ver si cae alguno, tío. No cae ni uno, tío. Se recuperan muy bien esta gente, ¿eh? Y eso que son ballesteros, que no son arqueros. Pero claro, esas unidades son fuertes. No cae ni uno, tío. No cae ni uno. Hombre, cayó uno. Hombre. Pero yo, cuidado, cuidado que estoy muy tocado, Cuidado que estoy muy tocado. Cámbiate por este. Tú, cámbiate por este. No puedo porque este no tiene movimiento, ¿no? Mierda. Y tú, hostia, ¿qué va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quieto, 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 quieto. Vente otra vez para acá, macho. Vente para acá. Váyatela. Esta gente hay que quitarlo de aquí, Esta gente ahora hay que traerlos para acá. Eso, hacerla católica también. Venga ahí. Para que cuando sea mía sea católica. Tío, que ha tirado el bastón y todo. Coño. ¿Qué es lo que pasa, tíos? Mira, le declara a él la guerra sumeria y me tira a mí el bastón ahí de mala manera. De verdad que flipo, tío, con la IA. Flipo con la IA. De gobierno no. Es que me habéis dicho también que mire eso a veces, porque después se me va la olla. Más uno de ciencia y más uno de cultura por cada ruta comercial. Sí, que sí. Los constructores tienen dos acciones más. Esta es nueva y la prefiero. Es la única nueva, con lo cual nos vamos a quedar así. ¿Vale? De oro tenemos ya algo. Podríamos incluso algún arquero subirlo. Eso sí. Confirmamos las políticas. Sí. O incluso no tengo nadie para Tú vas a dar un pasito atrás, ¿sabes, no? Porque es que si no. Espérate, vamos a dar primero aquí. A ver si con esto ya acabamos. Y al revés, es él el que entra. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que Eriduca ya. A ver, Te puedo. Lo sé que tengo ascenso disponible, pero no quiero perder
esta oportunidad ahora mismo de disparar sobre la ciudad. Total, tú no te tienes que curar, vale, queda uno. Que esperemos que ese caiga. O sea que vuelva a quedar uno. Y este de aquí, si atacara aquí, aparentemente derrota importante. Aparentemente derrota importante. Vente para acá. Y qué pena que este no esté donde tiene que estar. Joder. Si no, ya hubiéramos entrado. Vente ahí, leche. Tú, ahí. Ah, no, porque está... Vale, tú. Ahí. Que vas a entrar ahí. Bueno, constructor. Constructor y además elegimos producción. Perfecto, elegimos producción. Joder, elegimos principio primero. Un cuatrirreme. Todavía no me he hecho lo del cuatrirreme. Ay. La exploración. Humanismo. Cultura. Declarar guerra santa. No, porque no voy por el tema. Gremios, maravilla, matado de la cultura. Vale. Oro por cada uno de tus enviados. Perfecto. Bonificaciones y ciencia de teatro. Vale. Y matado de alojamiento en los distritos especializados. Pues vamos a hacer ferias medievales. Lo que pasa es que no tenemos todavía esas cuatro rutas y por eso lo dejamos. Era este el que íbamos a hacer, sí. Y este dos mercados. Bueno, pues... Mientras sí, mientras no... Que haga la tradición naval, ¿no? Porque en 4RM todavía no lo vamos a sacar. Y tenemos mucho de por medio. Y de todas formas, aunque 4RM no hiciera falta, ¿eh? Para conseguir esto. Pero... O cogemos... Mira, podríamos coger esto. Y ahora en el momento que tengamos las cuatro rutas, ya se hará. Un 21 turno mejor. Vale, vamos a hacer esto. Que por esto sí estamos ya haciendo el centro comercial y el puerto. Que yo espero que ya en breve estén. Tú. Hombre, un gran personaje. Un científico, tío. Sí. Nuestra dedicación a la ciencia ha atraído a un gran científico a nuestra civilización. Bien. Seguro que beneficiará a nuestro futuro desarrollo científico. Bien. Estamos en el camino ya. Podríamos mirar aquí un poquito, a ver. Por asomarnos. Seguimos el tercero. 27 tecnología. 30 y 30, tío. 59 por turno. 94 por turno, te cagas. Y 37 por turno. Ay, Dios mío. Se fastidia esto, ¿eh? Pero por lo menos no veo a nadie que esté muy alto ya como para ganar, ¿vale? Es decir, que todavía eso me da cierta cosa. Pero vamos, yo estoy aquí como el culo. Como el culo. Podemos intentar la cultural en un momento dado, aunque vamos... Sería muy tarde, pero... Al loro, estamos 18,6 por turno. 143, joder, nada, no he dicho nada. Quito con turismo ya. Cago en la leche. Elegimos producción de guarulos, ya tiene el puerto. Pues si ya tiene el puerto, ¿por qué no ha ganado una ruta comercial? No entiendo. ¿Lo tenías o no lo tenías? ¿Qué va? 29 turnos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No he entendido muy bien. A ver. El campus... Te quedaba el campus. ¿Por qué ha hecho eso? Ah, porque ya ha hecho... No, ¿qué coño? No he hecho nada, tío. Tú, ¿qué tienes? El puerto a la mitad, entiendo. Y tienes también el campus a la mitad, ¿no? No, termina el campus. Enviamos, acordarse, a Ámsterdam no podemos enviarlo por lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces un enviado, dijimos, le vamos a mandar a Toronto. Eso es, que no tenía su serano. Y que nos va a dar algo más de producción. Bueno. Este constructor que hemos hecho, es que habíamos parado para hacer el constructor, perdón. Vale, para hacer esto, pero ya lo hemos hecho en otro lado. Bueno, pero ya que está, vamos a darle para que pueda seguir creciendo. Y si no, lo traemos a la capital, ¿eh? Vamos a la capital y ya está. Este. Porque esto lo tiene hecho, esto lo tiene hecho, esto lo tiene hecho. Esto lo tiene hecho. Mira, esto nos va a dar producción. Y aquí nos va a dar comida para que crezca mejor. Vale, vente aquí a hacer una granja. Y luego lo haces ahí. Venga. ¡Atención! Hoy no lo hemos visto. Tú autoexplora, campeón. Venga.
Mira los evangelizadores por ahí moviéndose. Tenemos el gran científico Dmitri Mendeleev. Y Dmitri necesita estar en un campus completado y me va a activar el momento Eureka en química y una tecnología al azar de la era industrial. Perfectísimo. Y tenemos aquí el campus. Pues Dmitri, vente ahí al campus. Dmitri Mendeleev. Y señor y señora. Ok, efectivamente ese momento Eureka que nos aseguraban. Pero bueno, he desbloqueado nueva idea, pero me daba una tecnología gratis, ¿no? ¿Dónde está? Me ha dado dos medias. Bueno, en fin, algo es algo. Siguiente turno. A ver, Idu va a caer ya, ¿no? Tiene toda la pinta de que va a caer ya. Hazlo, hazla católica ahí. Muy bien, hecha católica. Porque yo quiero ser igual que los alemanes. Que es el único que le iba a decir que... Mira. A ver. Si tú me das... Si yo ahora te tomo esto y además me das Yupiatán, no sigo, ¿eh? Esto va a estar en ti. Las dos que la cagaste. Ya me han tomado por... Se está curando esta. No te cures, hombre. Ven para acá. Ahí va, perfecto. No te cures todavía. No te cures, por favor. Lo sé que tiene ascenso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer aún. Porque necesito que esta gente... Listo, se acabó. Venga. Vale. ¿Tú tienes para poder entrar? No tienes para poder entrar. ¿Tú sí podrías entrar? Sí podrías entrar. Venga, entra. Sin curarte y sin nada. ¡Hostia! Bueno, si yo ahora aquí me meto... Si yo con esta... No entra dentro. No entra dentro porque tiene un cruce de río. Vale, a ver. Tú... No tienes movimientos. Tú... Sí tienes movimientos. Ponte ahí, anda. Tú... no tienes ascenso. Cúrate y fortifícate. Tú vente aquí, que me vas a dar más producción. Eso es. Siguiente turno. El Idu ha resistido un turno más. Pierde el catolicismo porque están ahí peleando. ¡Mira la pelea que hay ahí, tío, de evangelizadores! ¡Hostia! Se han cargado a los alemanes, ¿no? O a los que fueran. ¿Y estos quiénes son? ¿Los de griego? ¡Mira! Ahora soy confucionista. Todos mis ciudadanos van a ser confucionistas. Váyate la marinera. Se cura. Té en cualquier color, mientras sea negro. Henry Ford. Perfecto. Gran fabricante de coches. Árbol. Elegimos investigación. Árbol tecnológico. Me aconsejan. Tácticas de asedio. Más 4 de fuerza de defensa. Y 2 turnos de fortificación. La imprenta me pedían por ahí alguno. Era construyendo 2 universidades. 14 turnos. Estamos en el turno 244. Vale, por aquí lo tenemos todo. Esto es lo que me va a dar ciencia, ¿no? Cultura, la imprenta. Obra literaria. Esto sí, ¿no? Esto. Tendríamos que construir universidades, ¿eh? No es cachondeo. Vamos a hacer la banca. Antes que incluso la cartografía. Vamos a poder intentar ir por oro. Gran mercader, historia, venga, va. Tengo el principio de los gremios, no lo tenemos, pero bueno. A todo esto, nosotros vamos aquí, como veis, y llevamos por delante a alguien, a Sumeria, a Alemania y al Congo. Que de hecho, ellos son los dos que van ganando en cuanto a tecnologías, ¿vale? Yo podría intentar ir simplemente subiendo, es decir... En vez de hacer esto, que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Y de hecho, no sé si lo llegaría a pasar. No, porque mira por dónde van esta gente ya, tío. Alemania casi que lo paso, ¿eh? Pero... A este... No, en cuanto a era, cuidado, no en cuanto a número de... De tecnologías. Pero eso, la verdad que consigo en menos turno 2 tecnologías más. Aunque no sea lo que más me llama la atención. Bueno, vamos a dejarlo así en esta ocasión. Vale, volvemos a poner tiernos. Aquí no acabamos nunca. Aquí a los amigachos. Vale, y ya sí, entra del tirón. No gastamos más turno ni más nada.
Tú no te puedes mover. Eso, dentro, dentro ya. Se acabó. Y ciudad tomada. Ciudad tomada, sí señor. Ahí la tenéis. Vale, aquí tengo a alguien protegiendo. No, se va a quedar este. Es el que se va a quedar. Se va a fortificar, a curarse y todas las cosas. Tú asciendes. No. Tú asciendes. No. Había alguien que ascendía, ¿no? Tú. Quizá ya en el siguiente turno, entiendo. Vale, pero sí había alguien. No lo has movido todos, ¿no? Vale, ascenso disponible. Asciende. Al ocupar un distrito fuerte, no. Contra unidades navales y terrestres más 7 de fuerza de distancia. Venga, va. Ok, nivel 2, sí señor. Alguien más. Tú tienes movimiento, pero no asciendes. No asciendes. No has hecho mucha labor. Tú te vas a fortificar allí. Vale, 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 vale. Y toda esta gente empieza a venir para acá. Ya sabéis para qué. Aquí se queda el piquero. No le he visto que tengan caballo. Tienen mosqueteros. No sé cómo andará. Conservamos la ciudad, sí señor, la conservamos. Tiene 2 de población, poco, pero me vale. Ahora mismo está ocupada, está sin crecimiento, hasta que no le hagamos las cosas que necesita. El molino de agua, no vea lo que tarda, claro, porque está sin crecimiento, ahora está todo jodida. Y le hacemos un granero para que crezca y para que le dé alojamiento, ¿no? Yo creo que sí. Que va a ser lo primero por donde subir. 60. Vale, Eridu. Vale, contamos ahora con especias. Contamos con... perfecto. Unidad esperando órdenes. Tú, ¿qué haces ahí? Eso, para aumentar la producción. Y... ¡yuhu! Este era el que tenía 2 movimientos más, ¿eh? Todavía tiene 3. Vale, quiere decirse que este se va a venir aquí a Eridu. Y en Eridu... perdón. No, a ver. Tú, aquí, eso es. Tú, para arriba. ¿Quién más? Nadie más. Siguiente turno. Vale, aparentemente no han hecho ellos por atacarme, ¡mira! Estando así mosqueado con el casco puesto, los dientes encajados, me dice que somos muy afines y que tiene que elogiar mis prácticas de gobierno. ¿Eso qué significa, tío? ¿Te vuelves bueno conmigo o no te vuelves bueno? Noruega, porque ahora se ha hecho ellos de monarquía. Ellos van atrasados entonces también de cojones. Los noruegos, digo. Un momento, por favor. Mandamos otro enviado. Sí que sí. ¡A Toronto! Y son 2. Pues perfecto. Subimos la producción. Tú estás curadito. Tú tienes un ascenso. Lo vas a pillar. Eso es. Tú, por favor, fortifícate hasta curarte. Tú no tienes ascenso. Vale, tú vas subiendo para arriba. Ok, perfecto. Tú... ya te subiste, cruza el río, que nos vamos de viaje. Y el de aquí ya... ¿este qué? Vente aquí. Y ahora te fortificaremos hasta que te cures. Siguiente turno. Bueno, si pillo estas 3, señores, yo creo que sería un triunfo. Y no las veo demasiado fuertes, ¿eh? Lo que no sé si va a salir de aquí ahora, vete a saber qué. De todas formas, su capital tiene 8. ¿Cuántas ciudades tiene? A ver, 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera ahora mismo hacer un trato con ellos y que les me diera chupaca, esto terminaríamos. Nueva ciudad. Espérate. Vale, ha avanzado considerablemente el progreso de ingeniería civil. Perfecto. A ver, tú. Si yo digo que quiero. No puedo hacer trato contigo. No puedo hacer trato. Ah, todavía no quieres la paz, ni quieres nada, ni quieres trato, ¿no? Tú también es que te llevas mal con todo Dios, ¿eh? Bueno, es que yo creo que nos llevamos mal todos con todo. Menos yo con los alemanes, tío. Los alemanes, ¿le puedo mandar algo, un regalo o algo? Hacemos un trato. ¿Te puedo mandar algo? Te solicito guerra conjunta. Detalles del trato.
con... ¿Cómo se llama el tío este? Espérate. Ah, no, porque ya le he declarado yo la guerra. Vale, ya le he declarado yo la guerra. Entonces, yo a este... Con Gilgamesh, que es con quien estoy peleando, sí puedo, ¿no? Decirle que... A ver... guerra conjunta... Con... No sale Gilgamesh, ¿ves? No sale. No sale nada, no importa. Vale, ya sé que la próxima vez que vaya a atacar, puedo... Viendo incluso que además también está el denunciado y demás... Pues podría. Vale, entonces no hacemos ese trato y no tenemos tampoco mucho más trato que hacer. La madre que lo trajo, este va que se va como las motos, tío. Vale, Federico, nos vemos luego, ¿ok? Venga, gracias, tío, campeón. ¡Adiós! Elegimos producción, ¿dónde? En Río de Janeiro. Sí, que terminan ya las murallas, ¿no? O la universidad. Muralla, universidad, universidad. Universidad, tío. Universidad porque necesitamos hacer dos universidades, sí o sí. Universidad, ahí va. Esto es un distrito campus, ¿no? Sí. Y me están dando 3 de ciencia. Vale, perfecto. ¿Quién espera órdenes? Aquí tenemos una nueva misión que me construye un campus, ¿vale? Pues construiremos campus. Ya tengo una tercera ruta comercial, perfecto. Nos falta una. Para... ¿Has conocido una nueva ciudad-estado? Vale. ¿Que está dónde? En el quinto leches, vale, me vale. Unidad esperando órdenes. Tú estás lista ya para venirte para acá. Tú, joder, tú vas pasito a pasito, macho. A ver si entras ya en el camino. Si quiera que no, entraremos rápido antes. ¿Y quién más espera órdenes? Tú te curas. Y tú. Cuidado ahora que Pericles no me dé por saco que me ha denunciado y todo, ¿eh? No sé, tío. No sé si dejar aquí... No sé si dejar a alguien aquí en el campamento. Nos vamos a arriesgar, tío. Vamos a darlo todo en esta guerra. No tengo tantas unidades y las necesito. Vale, tú, vente al camino. Y este constructor venía para acá, ¿no? No, venía para esta ciudad, vale. Esta ciudad que además está jodida, la pobre, y la tenemos que preparar. Ahí vienen, precisamente. Ok. Ahí vienen los alemanes a convertirme otra vez al catolicismo. Esto es un cachondeo. De hecho, no tengo religión aquí. Es decir, me quitan uno, me ponen la otra. Ahí ha lanzado su magia. Este ya está... se ha curado. Es un level 2. Me encanta. Pero nada más que mueve uno por camino. ¿Cómo es eso, tíos? Vente para acá. Cuando puedas y como puedas. Que mire, se va a tirar por ahí. No sé, no entiendo muy bien. Este constructor... vamos a darle crecimiento a esta gente. Para lo cual... especias de lujo. Este lujo le va a dar también... Esto es algo que está construyendo. Vale, sí, el granero, ¿no? El granero, vale, las vaquitas me daba producción y comida, ¿vale? Entonces que haga el pastizal. ¡Tensión! ¡Ay, ya lo hemos perdido! Se me va de un lado para otro. Ya quedan dos, ¿vale? Me vino muy bien el tema de la carta ese de que salieran dos más, de tener cinco. No es mala idea, para cuando estemos construyendo constructores. Tú, te vienes para acá también cuando puedas. Ve tirando para acá ya. Tú no te vas a fortificar ahí ahora mismo, sinceramente. Te vas a venir también para acá. Mira la vuelta que dan, tío. No entiendo. Sí, sé que tienen unidades delante, pero tampoco era para eso. Vente para acá. ¿Producción dónde? Vale, en Sao Paulo. Sao Paulo que está feliz con los servicios que tiene. Más 5,5 crecimiento en 17 turnos. Y está ralentizado por el tema de alojamiento. Esto me va a dar alojamiento. Un establo y el cuartel también me va a dar alojamiento. Y la universidad también me da alojamiento. Venga, esa otra universidad que dijimos que necesitábamos. Ok, señores, vamos por ciencia. A ver si somos capaces de adelantar a esta gente. Lo veo complicado. 31 tecnología. Lo veo complicadete, ¿eh?
Ahí se están peleando estos dos, tío. Ahí, los alemanes dándole fuerte aquí a los misioneros de China. No sé por qué ha hecho ahí una conversión, será para Eridu, imagino, pero vamos, los alemanes le van a dar con esa gente que tiene. Vale, tú, necesitamos que esta ciudad crezca rápido. Vale, vamos a hacerle ahí. Bueno, chicos, vamos a ver, tú te vas a despertar también. Tú te vas a venir ya aquí. Cuidado, a ver que veamos qué es lo que hay, ¿vale? Tú te vienes detrás. Cuidado, tiene murallas, cuidado con eso, que me va a pegar un chumpianazo ahora que tú puedas. Y tú te vas a venir también. ¿Por qué? Pues porque mientras esta gente van subiendo, tío, que les va a ser la misma vida, luego te pongo aquí a uno y ya está, Sao Paulo. Vale, siguiente turno. Bueno, señores, pues los vamos a ir dejando por aquí. Está esto interesantísimo. Más de uno quiere verme sufrir una derrota. Todo el mundo se ha enfadado. No lo entiendo, tío, no lo entiendo. He tenido mi casus belli incluso. He esperado el momento para poder atacar. Ellos no han hecho caso. De hecho, la prueba es esta ciudad, que en ningún caso yo la hubiera construido aquí. Pero bueno, la hemos tenido que tomar. Y bueno, aparentemente no veo soldados que vengan. No sé si estarán todos escondidos por aquí. Vamos a tomar sus ciudades. Por lo menos estas. No quiero la capital, no quiero ganar por dominación. Le dejaremos la capital, pero el paso este lo quiero para mí. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Y con los alemanes, que estamos bastante bien aliados. Espero que podamos, incluso en esta guerra de hecho lo podía haber convocado, pasa que no he sabido hacerlo y lo siento mucho, pero en la siguiente vez que ocurra lo haremos. Señoras y señores, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.